Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Love in Traffic, yo soy Raúl. Yo soy Periquines. Bernardo. Está Bernardo allá atrás. Esta semana estamos, no estamos manejando, yo no la he manejado ahorita, pero te tocó manejar esta semana la Mitsubishi Outlander PHEV, o FEV, como dice un amigo por ahí. ¿FEV? FEV. ¿Plug-in Hybrid? Sí. Saludos, Fred Chabot. Sí, dice FEV. Me gusta tu actitud. Bueno, el punto es que... ¡Pinche sol, güey! Llegó, sí. No estoy pelón, güey. A usar gorra. Y esta semana, PHEV Outlander Mitsubishi. Ajá. Cuando nos vimos ayer, lo primero que me dijiste, güey, está bien chingona. Está bien chingona. Ok. ¿Y sabes qué? Que la neta, si me he vuelto más quisquilloso para los botes, es difícil que lo diga de un carro. Ok. Está bien chingona. Sí, creo que conforme... te vas maleando, manejas sí, más carros. Sí, sí, sí. Aparte de que amplias tu mente un poquito más, te vuelves más exigente, por así decirlo, ¿no? No sé, yo diría que tal vez traes un poquito más de feeling de qué carro es bueno y cuál no. Sí, sí, sí. En este caso, te vibró desde la primera, tu primera impresión con este coche, fue muy buena. Me subí al coche y dije, achín. Ok. De aquí soy. Ok. Hablemos primero de el exterior. Me dijiste, ah, no me encanta tanto, siento que es como muy ostentoso. Como Sony Explode del 2005. Ok. Pero es un diseño muy japonés, güey. Sí. Yo, o sea, no me encanta, pero creo que tiene buen porte, sí se ve rudita. Sí, sobre todo la parrilla. Tiene una parrilla, un lenguaje de diseño que se llama Dynamic Shield, que pues sí tiende a cierta agresividad. Impone. Sí, en el caso de... manejamos apenas Mitsubishi Expander Cross. ¿No? O sea, es el mismo lenguaje de marca. Obviamente esta sí es sobredimensionada, se ve más ruda. Me gusta cómo tiene su arreglo de focos. Sí, es bonito. Se ve chido. Sí, creo que en diseño apuesta mucho. Me parece que es mucho más propositiva que la e-Power. La comparo porque finalmente la base es la misma. Pero aquí creo que lo hace bien. Me gusta cómo se ve. Este color creo que luce mucho. Y en rojo. En negro no me encanta tanto cómo se ve. Pero el blanco y el color rojo creo que sí lo hacen que se vea muy bien. Los rines están muy padres en diseño, son de 20 pulgadas. En general, la propuesta de diseño me parece muy buena. ¿Tu señora te dio algún comentario? ¿Te valió más? Sí, o sea, ¿por qué me expones, güey? ¿Por qué me expones? Le gustó el carro. Sí, okay. O sea, paseó y dijo, qué bonito. Ok. Cómodo, amplio. Ok. Y buen lugar para poner al perro. Ah, ok. O sea, eso está chido. Tres filas. Ajá. Yo de primera impresión no me di cuenta que era de tres filas. Ajá. Y en el momento, ¿qué pasó, güey? No. Es que así de tres filas. No, es que pensé tercera. Que estaba. No está puesta la tercera fila. No, ahorita. No, la colapsé porque ajá. Perro. Ajá. Pero tiene tres filas. O sea, chiquita la tercera fila, pero tres filas. Entonces, creo que por el tamaño, versatilidad, está bien chido. Me gustó eso que traiga la tercera fila. Oye, y habitabilidad del coche como tal, el interior. Mira. Aquí la neta es que tiene muchísimas cosas similares a la X-Trail. Tú no manejaste la X-Trail esa vez. No. Pero te digo rápidamente que el clúster es básicamente el mismo. La pantalla es básicamente la misma, el infoentretenimiento. Pero la resolución de la cámara de reversa no. Casi te lo puedo apostar. No lo sé, Rick. Pero bueno, el aire acondicionado sí. Tres zonas, güey. ¿De tres zonas? Tres zonas. Me dice Bernie que se le da como un look más lujoso. Sí, el rombismo acá, bordado, rellenismo. Oye, me dijiste que te gusta la posición de manejo. La posición de manejo, las patitas te quedan colgando hacia abajo, o sea, como pick-up, lo cual hace que vayas sentado un poco más cómodo, porque no vas acá como de... Acostado como de Fórmula 1. Ok. Sino que llevas los pies bien puestos en el piso. Me gustó eso. El volante queda una muy buena distancia. O sea, siento que es un carro muy fácil de usar en el día a día. Ok. Las posiciones de los portavasos, donde echar chunchitos y todo, creo que está muy habitable. No sé si existe ese término. Sí, automotriz. Tiene buena habitabilidad. La habitabilidad del carro me gustó bastante. Y tiene muchas cosas que obviamente le ayudan a la habitabilidad de la comodidad. Por ejemplo, los dos asientos, tanto el tuyo como el mío, tienen ajuste electrónico. Aquí no es manual, el copiloto. Cosa que se agradece, ¿no? Se agradece. Y tiene memorias, cosa que se agradece más. Sí, tiene memorias en los dos lados. Sonido Bose, bien. Cargador inalámbrico. Suena bien. Cargador inalámbrico.
Apple CarPlay inalámbrico. Ajá. Dios lo bendiga. Puerto USB-C. Y puerto USB-A. Entonces, aparte de atrás tiene, sí, en realidad tiene puerto USB, ¿no? Ya. Eso está bueno. Está bueno, exacto. ¿Y coco panorámico? O sea, ya trae un chingo de equipo, ¿no? Coco panorámico. Ah, que el productor decidió no abrir completo para él no broncearse. Sí, claro. Disculpen la variación de luz. Ay, la ya, cámara. Ya sí. Espérate, es esta. Qué estúpido, güey. Bueno, así. Esta es la versión más equipada. Tiene, obviamente tiene un chingo de equipo. Tiene bastantes ADAS. Sí, sí, asistencias tienen un montón. Tienen también el apartado de seguridad, tiene todo, que es algo que se agradece. Pues aparte de la seguridad activa, tiene las lazadas, tiene bolsas de aire. Creo que es un muy buen vehículo familiar. Y sobre todo con lo que cuestan hoy los coches, que creo que es la parte decisiva, se me hizo un gran precio por un coche que tiene una ventaja sobre muchos del mercado. Sí. Este alcanza calcomanía E de exento. Sí. Porque es plug-in hybrid. El día que estamos manejando este coche, hay contingencia. Hay contingencia mental. El otro coche que tenemos a prueba, que no les vamos a decir cuál es, que no lo pudimos usar. No lo pudimos usar todavía. No circuló, está descansando. Entonces, la ventaja es que... Y eso está chingón, pero ahora que tocas ese tema, vamos al punto más importante. De todas maneras contaminan igual, ¿no? Pero pues sí. El manejo. Ahí les va. A diferencia de e-Power, como ya mencioné, el tipo de la mecánica, aquí tienes dos motores eléctricos y uno de gasolina. Sí. ¿Mm? Tienes una caja de una sola velocidad. ¿En el coche? ¿SBT? No es SBT. No, es... La CVT es cuarta, que es continuamente variable. Ajá. Esta es de una sola velocidad. Ok. Como los vehículos eléctricos tienen. Sí. ¿No? Ok. Casi todos. La ventaja de este coche es usarlo cargado siempre. Cuando sí, tú lo sí, cargas, sí, te da un rango entre 50 y 60 kilómetros de manejo 100% eléctrico. A nosotros nos dio 50, pero nos dio los 50 completitos. Pon tus 50. Si tu día a día es de 35, siempre anda eléctrico. Siempre anda eléctrico y lo que conviene es cargarla todos los días. En la noche como tu celular. Exacto, para que siempre uses modo eléctrico y no cargues gasolina en un muy buen rato. Exacto, y eso es lo que disminuye tu consumo. Es correcto. Ahorita el coche estaba dando como 11 con pura gasolina. Uh-huh. Y cuando lo empezamos a cargar nos llegó a dar hasta 14. Entonces, este coche, cuando le exige cierta revoluciones, cierto régimen, va a entrar el motor de combustión. Solo el motor de combustión. Pero hacer una caja de una sola velocidad, no puede el motor explotar todo su potencial, el de combustión. Ajá. Entonces ahí entra otra vez el eléctrico y funcionan los dos al mismo tiempo. Se convierte en un híbrido en paralelo. Qué rarísimo que queda, güey. Entonces, funciona con un solo motor eléctrico. Ok. Puede funcionar solamente con gasolina o con los dos al mismo tiempo. Ok. Y para lo que a la gente le importa es, no pagas tenencia, puedes tener la calcomanía exento y si tienes donde cargarlo en las noches, no gastarás nunca gasolina. Pues... Pero si te quieres ir de viaje, te puedes ir con el motor de gasolina. Uh-huh. No tienes la desventaja de un carro 100% eléctrico. Es correcto. Creo que el plug-in hybrid sigue siendo la opción en este momento. Sí. Porque aparte, el vehículo se dedica a regenerar también. Sí. Siempre está regenerando. Ahora, ¿tú sabes la diferencia entre D y B? Pues porque el B va frenando. Sí, es como un... aunque en este coche no encontré como el regenerativo, uh-huh, que es lo que usa, es la energía cinética. Se la utiliza para eso. Sí, ¿viste qué? Esos son los... Aquí tienen los modos, ahí, de manejo. Ese es el frenador. Ahora sí está, ajá, regresando más duro. Pero aquí desaparece la B. Sí, es que haz de cuenta que este es para manejarlo con un solo pedal. Como el Tesla, como el e-Power. Ah, ya. Yeah. Es como el One Pedal Drive. Y el de acá de la es derecha. Es modo 100% eléctrico. Que ahorita cuando, no puede. Ay, siempre y cuando tengas... Carga. Carga. Tienes que jugar justo con los modos porque tiene como 7 modos de manejo y conforme los... Así como conforme los juegues. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ajá. Asistente de bajada. 100% eléctrico, ecológico, normal, tarmac, o sea, asfalto, grava, nieve y roca. Sí, porque recordemos que aparte tiene tracción integral. Ah, y pero es el verde también. ¿Y cuál es la tracción integral? ¿Simétrica? No, no. Súper. Súper.
Super All-Wheel Drive, ¿no? ¿Sí? Super All-Wheel algo. Sí, ya sabes que cada marca le pone su... su nombre a la misma tecnología. Ajá, lo bautiza diferente. Pero el punto es que, aunado a todas esas cosas que ya dijimos del diseño, que está chingón, que tiene un muy buen equipamiento, que tiene buena habitabilidad, que es la palabra del día de hoy, habitabilidad. Vamos a poner la definición de habitabilidad del día de hoy. Sumado a eso, tienes todas las ventajas que ya mencionamos a nivel de desempeño. Okay. Que eso lo hace aún más mejor, Porsche. Aún más mejor. Aún más mejor. Ok. ¿No? $1,000,000 es lo que cuesta esta... Yo vi 900 y tantos. No, es que empieza desde 918, 999, como bien lo dijo Bernie, y la versión Diamond, $1,058,500. Que es un chingo de lana, pero para lo que cuestan los carros, se me hace un súper precio por este coche. Sí, por ejemplo, ayer fui a la presentación de un coche chino familiar de tres filas de asientos, de esos con parrillas enormes muy chinos. Empieza desde $888,000 y acaba en $1,028,000 como este. Es un motor de 2 litros, es de combustión 100%, no tiene placa verde, no tiene hibridación. Sí tiene mucho equipo, pero lo que voy es que vas a gastar lo mismo por el otro coche, un espacio similar. Tiene algunas ventajas de espacio y de amenidades, pero no tiene las ventajas del bajo consumo y pues de todo lo que te da un coche verde. O sea, yo creo que Mitsubishi debe de estar en el mismo lugar que, o sea, yo sé que Toyota, pero, o sea, Toyota, Honda, son japoneses, güey, son buenos carros. Sí, son buenos coches. Ustedes comenten si son buenos coches y se comprarían una Mitsubishi Outlander, una Expander, una L200 o a lo mejor un Evo 8 o 10. Güey, así, la comparse, un Lancer, así, un Evolution 9. Suscríbanse. Síganos en redes sociales, Facebook, Instagram, por supuesto, YouTube, un video cada semana. ¿Sí? O sea, importantísimo. ¿Quieren que Nolan hable? Nolan sabe más que nosotros. A veces. ¿Quieren que hable? Cuando estudie. Cuando estudie. Sí, Luis siempre estudia. Sí. Bueno, adiós. Cuídense. Bye. Ah, no, yo soy Raúl. Yo soy Pericles. Él es... Bernardo. Bernolan. Nolan. Él es Nolan. Este fue el Mitsubishi o la Mitsubishi Outlander PHEV 2024. Nos vemos en el tráfico. Corte. Loading Traffic.